¿Qué es lo más divertido, por decirlo de alguna manera? Pues Sí. que la peli entera, o sea, es que nos hemos reído tanto cada uno con su personaje y con Antonio y con todo el equipo y desde los ensayos hasta el rodaje, que bueno, ha sido un placer. Reído a pesar del tema de la película, ¿no? Sí. Os habéis reído a pesar del tema Sí, de la bastante. película. Y hacer de malos, ¿cómo se ha trabajado eso? Con un gusto. Además, es muy divertido Sí, hacer los tampoco, malos. claro, es que te dicen, bueno, tampoco eres el malo. O Claro, es que sea, tampoco es bueno, son dos, en que. mi caso, un mierda de la vida Claro. que está metido en una historia oscura, dirigida por su madre. Y bueno, y él, pues que un poco más maquiavélico, ¿no? Y más frío. Vamos, que tampoco es verdad que tampoco es que en ningún momento el que es malo piensa que es malo, ¿no? Nos hace Pero malo el bueno, puede ser espectador un en este poquillo caso. cutilla, puede ser un poquito, pero el que es malo, hijo puta, que no. ¿Hay algo, digamos, más divertido en este tipo de papel? ¿Hay algo que os, digamos, que os haya sacado de alguna monotonía anterior o no sé, que os haya motivado más? Sí, hombre, la preparación simplemente, la forma de hacer. Hemos tenido tiempo de ensayar, de tenerlo todo muy marcado, en un momento en que te sientas vendido, al todo lo contrario. Han hecho unos matices maravillosos, excelentes, que Antonio, porque es un genio, y es que no. Vamos. Todo ha sido un tango, ¿no? Antes No, me sí. comentaba el director que bueno, que él pensó en esta historia, pensó en los actores y os lo propuso. Yo no sé si conocíais, si os contó la trama, si fue, digamos, una entrega casi a ciegas o. Pues Esto surgió sí. antes de que lo escribiese en su casa, que dijo, a tía, tía, voy a escribir una peli, ya ven. Sí, pero por eso que la historia que nos llegó a pelo, vamos, Claro, que claro. no hablamos de los personajes Nada. antes ni nada, o sea, él vino con la película ya escrita Al mes y medio, voy a escribir un mes y medio, Antonio, que es un y fue maravilloso. máquina total. ¿Tuvisteis, digamos, dedicasteis tiempo a los ensayos antes de rodar o cómo Sí, fue claro. esto? Sí. Estuvimos un mes y algo ¿Qué así, ¿no? va? ¿Cómo que un mes y algo? ¿Cuántas semanas? ¿Cuánto estuvimos realmente? Bueno, he dilatado al final, fueron un mes y más o ¿De menos. ensayos? Sí. Joder, no ¿Qué sé. os pedía el Bueno, yo qué director? sé, no sé. No. ¿Qué os pedía el director? Que hiciésemos Pues bien. que Un confiáramos en poquillo. él, confiáramos en él. Porque en mi caso, pues bueno, era me costó, yo qué sé, al principio. Es de los personajes más extremos de la peli, ¿no? Entonces roza un poco más, puede rozar un poco más el cliché o un extremo en el que, no sé, te puedas salir un poco del tono del resto, ¿no? Pero bueno, en este caso me tiré a la piscina Y había y Antonio agua. estaba con las rezas y ahí. Y había agua, tío. ¿Cómo la describiríais esta película? Si Pues tuvierais un que thriller ponerle. inteligente, digno de ver. O sea, que te va a agarrar las tripas y hasta el final no te va a soltar. Sí, un thriller, como dije, preventivo. Se dice que, bueno, que no hace falta, ¿no? Tener grandes presupuestos para hacer buenos Claro, thrillers. lo importante es la de un buen guión y sobre todo el guión. Y luego para poder llevarlo a cabo, un buen comunicador para tener a 100 personas haciendo lo que tienen que hacer. Pero eso, lo más importante siempre es la historia. Al final, tú coges a Marlon Brando, coges a toda, da igual, a lo mejor que se te ocurran del mundo y tienes un guión de mierda con un director que no sabe comunicar y no sabe. Y dice, ah, ¿qué hacemos? Y se va al director y ¿qué hacen? Nada, aunque seas Marlon Brando, aunque seas, da igual. Lo más importante siempre es el guión y el director. ¡Vamos, sí! Bueno, quería preguntaros también por la carrera, vamos, por la televisión, que es un formato en el que habitualmente estáis y bueno, saber Por suerte. para vosotros en España sobre todo, que digamos, parece que el cine en los últimos años no da tantas oportunidades a los actores, si supone una vía de escape, si queréis, si os gustaría tener, vamos, si estáis contentos y
qué expectativas tenéis a futuro en cine y en televisión? Creo que lo que nos ha dado una vía de escape al cine es el 21%, ¿no? Y el apretón que nos han dado. O sea, porque al final... Sí. Cine pues nos ha parado a hacer y buenas películas y buenas historias aquí ha habido desde que nació el cine. Claro. Ha habido etapas de más y de menos, pero... Pero ahora bueno, levantar una película es mucho más difícil porque, claro... Si no dependes, si no tienes a una cadena de televisión, por ejemplo, detrás que te respalde en un momento dado, pues es más complicado, ¿no? Es como este, como es el caso. Que es una peli, pues que, bueno, pues ha nacido del compromiso de mucha gente y de involucrarse por esta profesión, ¿no? Y por seguir sembrando y seguir currando. Y volviendo a la película, ¿hay alguna escena que haya sido realmente divertida? Alguna escena también angustiosa, ¿no? Y quiero saber si eso que se traslada al espectador se ha vivido así o todo lo contrario. Ha sido una gozada todo el rato. Sí, es que... sí, se nos hizo, además a mí se me hizo tan corto que fueron 6 días de rodaje. 6 días. Cada día que íbamos nos reíamos más. Entonces, para nada ha sido la experiencia, no sé, agobiante, vamos. Que va, todo lo contrario. No, me refiero a la angustia, ¿no?, de alguna de las escenas cuando... Es que ¿sabes qué pasa? Que está todo tan ensayado, sabíamos todos también lo que teníamos que hacer, que realmente dentro de esa angustia que cuando estás interpretando, pero dentro estás absolutamente disfrutando como un enano. Entonces, que es lo bonito de este trabajo, ¿no? Entonces, qué va. Eso es lo que se lleva al público, lo que te llevas tú es absolutamente diferente. Contando algo de vuestros próximos proyectos que tenéis entre manos. Yo tengo una serie que, bueno, otra vez renuevo la de Bajo Sospecha y a finales de septiembre empiezo a grabar, que supongo que espero que para el año que viene, enero de febrero, se emitan otra vez. Y a ver qué... Y a seguir ahí, ¿no? Yo, de momento, está la cosa ahí. ¿Planteáis marcharos de España a probar suerte fuera, hacer maletas? No sé. Yo me voy la semana que viene, de hecho, pero... no a probar suerte, sino a cambiar de aires, a aprender inglés para mí y bueno, que me sirva para mi profesión de paralelo, pues también, pero no voy con ningún objetivo de buscar trabajo de esto en realidad. O sea, voy con mi curso de inglés, con un trabajillo que me busco por allí y ya está. Muy bien, pues muchas gracias. A ti.